historia de quejas por mala práctica médica es tan antigua como la profesión. El famoso Código Hammurabi del año 3750 a.C. registraba penas que hacían que los cirujanos pagaran incluso con su vida por los errores cometidos. Posteriormente, en Egipto apareció una norma respecto al ejercicio médico. Si se usaba un tratamiento no convencional y el paciente moría, el sacerdote pagaba con su vida. La costumbre de demandar por mala práctica aumenta cada día y las explicaciones son bastante claras. El consumismo que llevó a considerar la salud como un servicio comprable. Los ingresos de los médicos. La pérdida de la relación médico-paciente. Los seguros de mala práctica. La proliferación de facultades de medicina. Las modificaciones en la organización, primero del Sistema Nacional de Salud y luego del Sistema de Seguridad Social en Salud, así como los cambios en la actitud del paciente, que pasó de una sumisión silenciosa a una exigencia de un mejor servicio. Hoy son innumerables las quejas ante la Superintendencia de Salud, los juzgados civiles y penales, los tribunales de ética médica y las más altas instancias jurídicas de nuestro país, como el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos a la quinta emisión de Diálogos con la Justicia, espacio de interacción abierto por la Corte Suprema de Justicia de Colombia para conversar con la ciudadanía, la judicatura, la academia y los grupos de interés sobre el quehacer del sistema judicial, las dinámicas y los avances del derecho en el país y en el mundo. Nuestro tema de hoy, la responsabilidad médica. Sobre los contenidos que expondremos a continuación, quienes a esta hora nos siguen por los sitios web de la Corte Suprema de Justicia y la rama judicial, así como por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, Corte Suprema J, arroba Corte Suprema J, pueden formular inquietudes vía Twitter. ¿En qué casos deben indemnizar a los pacientes los médicos o entidades prestadoras de salud? ¿Es suficiente la ausencia de curación para demostrar la responsabilidad civil extracontractual de un médico? ¿Es suficiente probar diligencia y cuidado para ser exonerado de responsabilidad médica? ¿La ocurrencia de un riesgo en una cirugía acredita una mala práctica o la culpa de un médico? Con estos y los interrogantes que vayan surgiendo en el diálogo, saludamos a los magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctores Haroldo Quirós y Luis Armando Tolosa Villabona. También le damos la bienvenida a la doctora Mónica Lucía Fernández, invitada especial, y al doctor Gustavo Quintero Navas. Ella es conjuez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Quintero Navas es conjuez del Consejo de Estado. Dos reconocidos juristas de nuestro país. Extendemos nuestro saludo de bienvenida a los tribunales superiores de Santa Rosa de Viterbo, Pamplona, Yopal, Neiva y Buga. A los juzgados segundo civil del circuito de Cartago y segundo de familia de Yopal, así como a los entusiastas auditorios de las Universidades Central del Valle y Santiago de Cali, y a quienes nos acompañan con su presencia en este auditorio del Palacio de Justicia de Bogotá. En esta oportunidad vamos a iniciar con la participación del juez segundo de familia de Yopal, Casanare, quien nos ha enviado un video con una intervención de una experiencia en esta región del país. Veamos al doctor Gustavo Bustamante. A magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a sus invitados y demás audiencia, me permito extender un cordial saludo desde la Pampa Oriental de Colombia. Mi nombre es Gustavo Alberto Bustamante Gutiérrez, juez segundo de familia de Yopal. Inicialmente se da el caso manifestar que para este distrito judicial es motivo de orgullo y regocijo se nos tenga en cuenta dentro de las actividades promovidas por nuestra Corte.
Ahora bien, debido a algunas vicisitudes, en nombre del Distrito Judicial de Yopal, en cabeza de sus magistrados, Álvaro Incos, Julio Rafael Torresillas y su presidente, doctor Jairo Armando González, presentamos para su consideración este video, el cual aborda un caso que fuera motivo de planteamientos por parte de los jueces civiles de Yopal, doctores Liliana Riaño, Eric Salinas, Rafael Vargas, Javier Rocha y Ariosto Caro, con la corresponsabilidad de las doctoras Darlene Moreno, secretaria del Juzgado Promiscuo de Familia de Monterrey, Laura Alvarado, sustanciadora del Juzgado Segundo de Familia de Yopal, así como por parte del Cuerpo de Litigantes de esta ciudad, doctores Víctor Hugo Camargo, Ailín Quiñones y Ángela Yamile Noguera Torres, y como no, pues contando con la participación de la Academia, para lo cual se debe distinguir la activa participación de las Facultades de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja, con extensión Agua Azul, la Universidad Unitrópico de Yopal y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con sede en esta ciudad, siendo precisamente el caso planteado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, dirigido por la doctora Mónica Cifuentes, el que se planteará el día de hoy. Me excuso por tan prolongado y efusivo saludo, sin embargo, resulta menester entregar nuestro agradecimiento y reconocer de algún modo la participación, la copiosa participación que se tuvo para presentar nuestro caso desde Yopal. Dicho esto, concretando mi intervención como premisas fácticas de nuestro ejercicio, se tiene que el 31 de diciembre de 2016 a las 9 de la noche, por dolor localizado en hipogastrio, la cotizante María Pérez, de 23 años y con embarazo de alto riesgo a término, ingresa al servicio de urgencias de la clínica Los Girasoles, contratada por la entidad pública EPS Viva la Vida para la atención de sus afiliados, entre los que se encuentra precisamente la señora Pérez. Luego de ser registrada, la primera atención que recibe María Pérez fue por parte de personal de enfermería, quien dispuso su ubicación en sala de espera, mientras acudía el médico de turno, quien, atento a cualquier requerimiento, para el momento se encontraba fuera de la clínica compartiendo con sus colegas una cena de fin de año. Como quiera que María Pérez se quejó por dolor abdominal y sangrado vaginal, fue dispuesta en una camilla y canalizada con suero, sin que hasta el momento hubiera hecho presencia el galeno de turno, quien ya había sido notificado de la situación telefónicamente, profesional de la salud, que solo 40 minutos después arriba al lugar ordenando la práctica de una cesárea de emergencia. Superado el procedimiento de cesárea, transfundida la paciente, debido a la hemorragia presentada y una anemia desarrollada durante la gestación, se tornó necesario realizar una segunda transfusión sanguínea, la cual no fue posible efectuar debido a que en el centro asistencial no se contaba con las unidades sanguíneas del mismo tipo, sin ser posible establecer contacto con banco de sangre donante que permitiera conseguir el plasma requerido, generando que para las 5 de la mañana del 1 de enero de 2017 ocurriera el óbito de la paciente, quien, además de ser madre soltera, respondía por la manutención de su anciano padre. Así las cosas, los problemas jurídicos que se suscitan y que derivaron en mayor discusión fueron los siguientes. Primero, ¿puede endilgarse responsabilidad civil extracontractual al médico de turno por el deceso de la señora María Pérez, pese a que su embarazo estaba catalogado como de alto riesgo? Segundo, ¿es civilmente responsable el centro médico por el deceso de María Pérez, teniendo como compromiso la atención tardía a la parturienta y la falta de unidades de sangre requeridas por la paciente? Tercero, ¿es civilmente responsable la EPS Viva la Vida por el deceso de la señora María Pérez? Para resolver tales planteamientos se debe tener en cuenta, además de nuestros preceptos constitucionales, lo contemplado en la Ley 80 de 1993, la Ley 23 de 1981, el Decreto 806 de 1998, el Decreto 47 de 2000, la Resolución 5261 de 1994,
con sus modificaciones, el Código Civil en sus artículos 2341, 2343 y 2344, la sentencia C-408 de 1994 y la sentencia de 17 de noviembre de 2008 emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Para lo cual, se debe indicar frente al primer problema jurídico planteado que existe responsabilidad civil extracontractual por parte del galeno, ya que el daño generado se atribuye al médico al quien le asistía el rol de guardián, siendo que el hecho que desencadenó el daño ocurrió bajo su esfera de control, toda vez que se encontraba de turno, teniendo el deber legal de prestar una atención en salud de calidad y seguridad, por lo que al decidir de partir con sus compañeros, encontrándose en turno, dejó de actuar y de esa mora devino como resultado el deceso de la madre, resaltándose que el profesional de la salud se encontraba en la capacidad de adoptar pautas de acción, ya que era conocedor, así fuera teóricamente, de las consecuencias y contingencias de un embarazo de alto riesgo, y aún así demoró en arribar al centro de salud, tornándose en un proceder imprudente, por lo que en suma se generó un daño traducido en la muerte de la paciente, por lo que la vida, al ser un bien jurídico protegido por la Constitución y la ley, es protegida por la jurisdicción civil y, por tanto, su vulneración genera el resarcimiento por virtud del principio de reparación integral de perjuicios incluido en la cláusula general de responsabilidad. Respecto al segundo cuestionamiento, resulta recabar en que el centro médico es directamente responsable por la conducta empresarial originada por las falencias de planeación, control, organización, coordinación, solidaridad, disposición de recursos, flujos de comunicación, falta de políticas de prevención, denotándose como evidente una infracción al deber objetivo de diligencia y cuidado. Frente al último interrogante, resulta menester indicar que los afiliados al sistema de seguridad social en salud se encuentran considerados como clientes, ya que las EPS se someten a las reglas del mercado teniendo un vínculo legal y reglamentario. En consecuencia, los daños que los mismos sufran con ocasión de la prestación del servicio público de salud le resultan imputables a la empresa promotora de salud, ya que su función básica es la de organizar y garantizar directa o indirectamente la prestación del plan obligatorio de salud. Siendo claro que en el caso sometido a estudio, la paciente acudió al centro médico para la atención de su parto, teniendo en cuenta que este era el dispuesto por su EPS. Y por lo tanto, por virtud de la confianza legítima, confió en que recibiría el servicio en oportunidad y calidad. Así pues, con estas consideraciones, desde el Distrito Judicial de Yopal esperamos haber efectuado un aporte a la discusión sobre responsabilidad médica, agradeciendo infinitamente a nuestra Corte Suprema de Justicia la oportunidad brindada, por lo que, aguardando seguir participando de estas actividades, me despido de ustedes desde Yopal en los Llanos del Casanare. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Gustavo Bustamante, juez segundo de familia de Yopal. Agradecemos su participación y esta entrada que le ha dado al quinto diálogo con la justicia. Vamos enseguida con el doctor David Alejandro Castañeda Duque, juez civil laboral del circuito de El Santuario, Antioquia. Buenas tardes, doctor Castañeda. Muy buenas tardes a todos y todos los presentes. Un cordial saludo para todos quienes hoy nos están escuchando. Me corresponde en este instante tratar la carga dinámica de la prueba y la responsabilidad médica en el derecho comparado. Antes de abordar la temática que seguidamente expondré, es necesario tener presente que cargas probatorias dinámicas es una nueva doctrina que aboga por la flexibilización de las rígidas reglas que venían gobernando a la carga de la prueba. Es decir, se trata de una teoría que, sin derogar aquellas
Aquella premisa que obliga a quien afirme un hecho la carga de probarlo pretende ofrecer una solución justa a los casos complejos cuando las tradicionales reglas procesales demuestran ineficaces. Es importante destacar que esta doctrina surgió en el seno civilista y en principio se motivó en el interés que guardaba la víctima de una intervención quirúrgica a una justa reparación, tesis entonces que buscó desde sus albores facilitar la compleja senda que debían recorrer los pacientes de una mala praxis médica a la hora de acreditar la culpabilidad de un galeno señalado como victimario. Porque en muchas oportunidades, para los primeros sencillamente se convierte en una actuación diabólica producir judicialmente su prueba, vista la evidente complejidad que para el común de las personas tiene la lex arti que gobierna a la actividad galénica. Esta tesis denominizadora se ha denominado internacionalmente, y con ello me refiero a España y Argentina, como carga dinámica de la prueba, carga de la prueba compartida, cargas probatorias dinámicas, doctrina de la prueba compartida o simplemente como tesis de la prueba compartida. Siendo entonces el principal soporte de las cargas probatorias dinámicas la justicia aplicada al caso concreto, es decir, a la equidad, porque de nada sirve garantizar el derecho de defensa sin antes asegurar la justicia. Pues, como bien lo sostiene el jurista argentino Jorge Peirano, ¿qué garantía de defensa tiene la parte que queda a merced de la contraria porque no está al alcance de sus posibilidades materiales la prueba del caso, como sucede en una mala praxis médica o un acto simulado? Así pues, ya no es la concreción del valor justicia o el esclarecimiento de la verdad objetiva en los procesos judiciales una tarea que deba asumir el juez en soledad, porque también será deber de las partes coadyuvar a materializar tan precisos fines mediante el despliegue de actuaciones acordes con la buena fe, la lealtad, la solidaridad y la probidad. En Colombia no fue pacífica la doctrina y la jurisprudencia cuando se abordó en antaño aquel relevo probatorio que busca facilitar el camino indemnizatorio a las víctimas de una mala praxis médica de la carga procesal que las obliga a demostrar la culpa de su victimario. Pero, modernamente, nuestra Corte Suprema de Justicia ha sostenido que no es posible ni prudente establecer precisos criterios de evaluación probatoria para todos los casos donde se involucre la responsabilidad de un profesional de la medicina, toda vez que existen situaciones donde se aplicarán las cargas procesales tradicionales, y cito con ello la Corte, abro comillas, con un sentido dinámico, socializante y moralizador, esto es, distribuyéndola entre las partes para demandar de cada una la prueba de los hechos que están en posibilidad de demostrar y constituyen fundamento de sus alegaciones, pues este es el principio implícito en la norma cuando exonera de prueba las afirmaciones o negaciones indefinidas, subrayo esto último, precisamente por la dificultad de concretarlas en el tiempo o en el espacio y por ende de probarlos, como lo dijo la Corte Suprema en casación de 30 de enero del año 2001, componencia del doctor José Fernando Ramírez Gómez. Como se aprecia, ha sido este criterio dinamizador el que viene abriéndose paso en el país para definir la prueba del acto médico, el cual, si bien no desentona en líneas generales y teóricas con el adoptado por la jurisprudencia argentina o española, sí lo hace cuando se lleva a la práctica, toda vez que para la jurisprudencia vernácula este sistema dinámico aplica a manera de inversión probatoria, pues lo trata como una consecuencia de una afirmación o de una negación indefinida, como arriba se citó y se subrayó, mientras que las dos últimas lo conciben como una verdadera asignación del onus probandi en quien se encuentre en mejores condiciones fácticas o jurídicas de probar un hecho relevante para el proceso, el cual, a diferencia de lo sucedido para la inversión probatoria, impone no únicamente el imperativo y previo señalamiento del sujeto responsable de asumir la carga de probar un determinado hecho del proceso, sino también brindarle la oportunidad para defenderse frente a tan particular asignación procesal mediante la interposición de recursos, como específicamente lo consagró el artículo 167 de nuestro Código General del Proceso.
Finalmente, se observa entonces que esta doctrina ha logrado una expansión impensable hasta para quienes en principio la concibieron, porque actualmente no se reserva únicamente para ofrecer soluciones equitativas frente a las malas praxis médicas, sino que incluso se viene aplicando a todo nivel para desatar otras problemáticas relacionadas con la consecución de la prueba en casos difíciles y la obtención de una decisión justa. Este es el tema que me correspondía a mí tratar. Doy paso para que continúen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Alejandro Castañeda Duque, juez de El Santuario, Antioquia, por sus aportes sobre las cargas probatorias dinámicas en los procesos de responsabilidad médica. Ahora regresamos a nuestro set, donde nos acompañan los doctores Haroldo Quiroz, Luis Armando Tolosa, Mónica Fernández y Mauricio Quintero. Doctor Quiroz, buenas tardes. Bueno, le damos un saludo a todos nuestros servidores públicos, magistrados y magistradas, jueces de todo el país, igualmente a todos los abogados y a toda la comunidad jurídica que nos sigue a esta hora en este quinto diálogo de la Corte Suprema de Justicia en relación con la presentación de sus desarrollos jurisprudenciales. Hemos arrancado este diálogo con la participación hoy de dos jueces, partiendo de la base que en los anteriores siempre quedaban de último y a veces no le dábamos chances que participaran. En el día de hoy, como lo hacemos en los diálogos anteriores, nos acompaña el doctor Gustavo y la doctora Mónica, con el objeto de contribuir a este diálogo, a esta construcción académica, a esta construcción de discurso, que nos permite por lo menos avanzar en un país donde se polarizan muchas veces las situaciones y no se trabajan con los discursos. Creo que los discursos y los diálogos es lo que nos permite para que una justicia también pueda avanzar. El tema que estamos trabajando en este diálogo tiene que ver con la responsabilidad y especialmente lo hemos centrado con la responsabilidad médica. ¿Y por qué no hemos centrado con la responsabilidad médica? Porque a partir de la ley 100 de 1993, pues han habido cambios desde el punto de vista de la prestación del servicio de la salud, en el sentido de que ya la salud muchas veces no era como anteriormente se hacía, que era intuitive persona, o sea, el médico y el paciente. Hoy en día tenemos un sistema en el cual funcionan una serie de empresas como las EPS, IPS, que prestan un servicio y que a partir de allí pues va a cambiar un poco el modelo del tema de responsabilidades, y eso es lo que viene tocando la Corte Suprema de Justicia, partiendo de la base, sí, de la naturaleza de este tipo de responsabilidad, que arrancó pues con una sentencia muy interesante, doctor Gustavo, usted que vivió en Francia y estudió en Francia, una sentencia de 1936, donde se estableció pues la responsabilidad, que era de tipo contractual, y posteriormente, en 1940, pues la retomó la Corte Suprema de Justicia, que era con la cual venía trabajando, pero a partir del año pasado han venido una serie de circunstancias y cambios jurisprudenciales al interior de la Corte que permiten de pronto avanzar en esto y que también ha sido objeto de mucha crítica en relación con ello. Pero se trata pues de una dinámica. Los cambios a veces generan traumatismo, los cambios a veces generan críticas, a veces generan bondades, etcétera. Pero lo que queremos es poder avanzar en la construcción de estos diálogos y estamos dispuestos a escuchar no solamente a nuestros jueces y magistrados de tribunales, y también a los académicos que invitamos en el día de hoy. Doctor Luis Armando, tiene usted la palabra en relación pues con esas discusiones que venimos trabajando al interior de la sala civil en materia de las responsabilidades médicas. Buenas tardes para todos ustedes, para quienes se encuentran aquí presentes en este auditorio, para los señores jueces del país, los señores magistrados, todos los empleados y todos los funcionarios y a los académicos aquí presentes en esta mesa y fundamentalmente a la universidad que ha querido participar desde el comienzo en estos diálogos. El tema que hemos seleccionado, el de la responsabilidad médica en esta oportunidad, lo traemos porque desde el siglo pasado, hace más de 100 años, la Corte viene trabajando distintas problemáticas que se le han planteado.
han existido diferentes tendencias sobre la concepción de la responsabilidad. En algunas oportunidades ha habido algunos retosos de responsabilidad objetiva o responsabilidad por actividades peligrosas, y entre mediar desde el problema de la culpa, entre culpa, culpa probada y culpa presunta, la tesis que mayoritariamente se ha impuesto es la tesis de la culpa probada. También desde el punto de vista del contrato se ha discutido el tema. Algunos autores, por ejemplo, analizando la jurisprudencia de la Corte, consideran que el problema surge fundamentalmente a partir de 1940, o la concepción contractualista de la responsabilidad surge a partir de 1940. Pero, por ejemplo, quiero referirme, el tema es crítico y ha habido distintas tendencias, pero, por ejemplo, para señalar cómo desde a este tema del acto médico, ¿sí? El acto médico y la Corte lo ha visto integralmente, ¿sí? El acto médico visto fundamentalmente como la actividad que realiza el galeno en orden a mejorar la salud del paciente. Hay una de las primeras sentencias a la que me quiero referir, tiene que ver con un problema de elefantiasis que se presenta, que llega a la Corte hacia 1896, ¿sí? Y allí la Corte, para refutar un poco a las personas que creen que el tema de la responsabilidad se vino planteando exclusivamente a partir de 1940, hay muchos artículos escritos sobre el particular. Si miramos este litigio que llega en 1894, es un litigio para ir planteando un poco la controversia, porque hemos tenido debates desde estos fenómenos, y sobre todo el tema fuerte hoy es entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Es una señora Tomasa Gulfo contra una sucesión. Este es un asunto donde el ponente es el magistrado Jesús María Quintero. La señora Tomasa, ella enfermera, cuidó del señor José María Pernet, quien era enfermo de elefantiasis. Y durante el lapso de 16 años lo ayudó, salvaguardó la persona, sus intereses, ¿sí? No recibió contraprestación. Y acaecida la muerte, pues demandó el reconocimiento de este derecho, demandó para que le pagaran los servicios prestados, ¿sí? Por esta actividad. Hubo oposición a la demanda. En la decisión de primera instancia, el juez de Lorica accedió a las súplicas. En la decisión de segunda instancia, que interpusieron las demandadas, el Tribunal de Bolívar, en mayo de 1893, confirmó la primera instancia y condenó la parte apelante al pago de las costas. Vino el recurso de casación. ¿Y cuáles son los problemas jurídicos que se presentan aquí? Es qué tipo, cómo se debe concebir la prestación de servicios médicos. Sí, aquí ya hay un primer análisis. Concretamente aquí se trata de la actividad de la enfermera, no propiamente de la actividad del médico. Entonces, se plantea si estos son servicios materiales, la actividad relacionada con lo médico, ¿es una actividad material o una actividad inmaterial? Y eso generaría qué tipo de disposiciones le vamos a aplicar. Aquí la Corte, al resolver este problema, señaló que los servicios prestados por las enfermeras no pueden clasificarse entre aquellos inmateriales previstos en los artículos 2063 y 2144 del Código Civil, porque el rasgo distintivo y dominante que diferencia de los materiales a los inmateriales consiste en que en los inmateriales predomina la inteligencia sobre la mano de obra.
como se deduce de la lectura de aquellos textos. Y luego, analizando los artículos 2063 y 2064, señala que en ellos, ¿sí?, se ve con toda claridad que la inteligencia y la imaginación entran en la ejecución de los actos a que se refieren. Entonces, ¿qué naturaleza jurídica tienen los servicios prestados por la enfermera? Dice, sobre este particular, la Corte enseña que en estos casos se está en presencia de una relación jurídica de mandato, en la cual además existe una aceptación tácita por parte del enfermo respecto de los cuidados a él prodigados. Esto es, en los actos de administración, en la ejecución del contrato. Y dice, aquí entonces, dice, este encargo de enfermería, ¿sí?, está dentro del, además de mandato, dentro de los servicios materiales 2158. Posteriormente, este aquí, ¿cómo probar? O sea, hay varios problemas jurídicos que plantea esta sentencia sobre el tema de la prueba, de cuáles son los elementos probatorios a tener en cuenta, si los de, aparecen en el contrato, o los del consenso, o las facultades oficiosas. Este es un primer análisis que hace la Corte en el siglo XIX sobre cómo concebir esa actividad de la relación médico-paciente. Posteriormente, este criterio, ¿sí?, es clarificado, viene una decisión bien trascendente en 1923, y este es del magistrado Marciliano Pulido, en 1923, y aquí se discute un problema de papiloma, ¿sí? De papiloma en la vejiga del paciente. Aquí se trata de Genaro Rico, ¿sí? El doctor Genaro Rico le diagnostica al demandado, en este Ismael de Francisco, un tumor, ¿sí?, procediendo a realizarle, con plena quiescencia de él, luego examinado por varios médicos, le hace el tratamiento de electrocoagulación. Y con este tratamiento se lo realizó 7 veces y al cabo de ellos desapareció el padecimiento. Aquí, ¿cuál es el problema? No se pactó el monto de los honorarios derivados de la prestación del servicio que hacía el doctor Genaro Rico. Vino el reclamo por esa circunstancia ante la reticencia del demandado en pagarle los servicios. Y se presenta la demanda. Hay oposición. En primera instancia, este litigio es aquí en Bogotá, se absuelve al demandado, ¿sí?, pero se le condena por subsidiariamente a las pretensiones por 5.000 pesos. La segunda instancia apela a la decisión y es confirmada por el Tribunal de Bogotá. Viene el recurso de casación, y el recurso de casación viene a plantearse nuevamente en la natural, si existía o no contrato y qué tipo de contrato existía. Esto es en 1923, porque digamos que los análisis en la jurisprudencia ubican el problema, el nacimiento de qué es, si es contractual o extracontractual. Naturalmente que la Corte va a aclarar posteriormente en otras decisiones cómo fundamentalmente la relación médico-paciente es contractual, mientras que frente en algunas decisiones posteriores, frente a los deudos, dependiendo del tipo de acción, si es iure propio o iure hereditario, si es contractual o extracontractual. Pero aquí en este, resolviendo el problema de los servicios médicos, ¿sí?, si son un arrendamiento de servicios, pues la aparición del Código Sustantivo del Trabajo es posterior, es en el siglo, ustedes saben, es después de la Revolución en Marcha, y el tema del trabajo y el tema de la prestación de estos servicios estaba regulado por el Código Civil, ¿sí?, no, tanto el arrendamiento de cosas como la prestación de servicios, el arrendamiento de servicios. Y aquí entonces la Corte, analizando el problema, dice el Tribunal de Bogotá violó las disposiciones 2144 y 2143, ¿sí?, al no tener en cuenta que las profesiones como la médica,
que suponen largos estudios, se sujeta a las reglas del mandato y por ende su remuneración se determina en primera medida acudiendo directamente a la convención y a falta de esta a la costumbre. En primer lugar, aquí frente a las reglas probatorias, pues dice vamos a tenernos en cuenta, en primer lugar, qué es lo que se pactó, si no se pactó, vamos a ver qué es lo que dice la costumbre, sí, y si no, finalmente vamos a acudir a la ley. Entonces, dentro del derecho obligacional está atado fundamentalmente a la conceptualización es contractual, pero dentro del ámbito del mandato, y corrige al tribunal al haber ubicado este contrato dentro del arrendamiento de servicios. Entonces, aquí la Corte va creando y va pergeñando una doctrina probable, aquí entendiendo tres decisiones sobre un punto de derecho sobre la naturaleza del contrato, que es de mandato, porque otras decisiones anteriores habían reiterado este punto, al mismo tiempo que sobre el cómo fijar los honorarios, ¿sí? Si podía, o sea, cuál es el mecanismo probatorio para fijarlos. Digamos, aquí se discutía fundamentalmente el contrato. Años después evolucionó algunos criterios de carácter peligrosista a la responsabilidad objetiva, pero estos fueron unas decisiones aisladas que no han constituido una doctrina. Y es el punto que se discute, hasta qué punto puede ser objetivo este tipo de responsabilidad. Actualmente, digamos, tenemos algunas decisiones que quiero darle la palabra a los invitados para que intervengan sobre el particular o sobre aspectos que son trascendentes para el auditorio y quienes están presentes, y trataré de tocar algunas problemáticas actuales sobre todo el tema de la propuesta de transpolación de la teoría de la imputación objetiva desde la teoría alemana y que fue subsumida o trabajada por el ex magistrado del Tribunal Supremo Español Pantaleón Fernández y algunos otros, y que ha tratado de llegar acá y ha tratado de aplicarse en materia médica, y un debate sobre el particular hasta qué punto es viable la transpolación de esta teoría que ha estado en boga en España y que la han aplicado desde transpolando criterios del razonamiento penal sobre la imputación objetiva, ¿sí?, analizando el tema de la causalidad jurídica y la causalidad material para debatir problemas del nexo causal, pero lo haremos posteriormente. Gracias, doctor Haroldo. Yo quiero que nuestros invitados intervengan en este foro. Siguiendo con la línea histórica que trae el doctor Luis Armando Tolosa, ¿sí?, doctora Mónica y doctor Gustavo, para centrarnos entonces en ella y llegar pues a un punto neurálgico que es donde arranca la posibilidad de estas polémicas. La medicina, antes de la ley 100 de 1993, se caracterizaba por ser un vínculo directo entre el usuario y el prestador, un poco lo que venía explicando el doctor Luis Armando en las sentencias anteriores, por lo que no cabía duda de que su fuente era contractual, como lo habíamos señalado, que fue a partir de 1940. Su fuente era contractual para el paciente y esta contractual para los terceros afectados. Sin embargo, con esta ley y el deber de afiliación establecido para ser parte del sistema de seguridad social integral, se tiene que toda persona debe estar vinculada a una EPS junto con sus beneficiarios, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de vinculación que pueden hacer entre esa EPS y los afiliados? Que es a partir de allí donde hemos estado en las últimas sentencias discutiendo al interior de la sala. Con el objeto de seguir el principio de género, doctor Gustavo, le damos la palabra a la doctora Mónica, quien ha desarrollado un trabajo muy interesante sobre ese aspecto. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerle a la sala civil, el doctor Tolosa, el doctor Quiroz, pues por esta honrosa invitación para venir a debatir sobre pues este tema que, como ya lo han expuesto todas las personas que han hablado hasta el momento, pues es de vital importancia y igualmente está en continuo desarrollo a nivel mundial. Pues un poco tratando de retomar la inquietud que plantea el doctor Quiroz. Yo quisiera hacer de pronto una muy breve referencia a lo que ha sucedido en el derecho francés, que es la experiencia a la que yo me he ocupado, y un poco pues en atención al corto tiempo pues haré unas pequeñas apuntes con relación a lo que ha pasado en el derecho italiano. Antes de hablar de eso, hay que reconocer que también en Europa, ¿no?, como sucede aquí en Colombia, pues día a día están aumentando el número de litigios por responsabilidad médica, y pues digamos que muchas causas han sido señaladas para soportar ese aumento del contencioso en esta materia. En las posibles causas que se llaman está la concepción de la imprescriptibilidad del derecho a la salud, la degradación del clima de confianza que antaño pues se tenía y reconocíamos en la relación médico-paciente, que pues actualmente se ha afectado con ocasión pues a los nuevos sistemas organizativos de prestación del servicio de salud, que implican pues que esa relación de confianza paciente-médico que antaño se presentaba, ¿no?, donde el médico iba a nuestra casa, ¿no?, tocaba nuestra puerta y era de mucha más confianza, pues eso prácticamente ha desaparecido, y eso es lo que ha movido la justificación para que las normas o el sistema o los sistemas de responsabilidad médica pues migren, ¿no?, hacia otro panorama. Otra de las posibles causas es la extensión del seguro de responsabilidad civil médica, tanto en Francia como en Italia. Primero en Francia, luego en Italia, pues ellos ya han hecho un paso, han dado el paso hacia la consagración de sistemas obligatorios de responsabilidad civil médica, lo que ha permitido pues la migración hacia los regímenes objetivos de responsabilidad. Digamos, esta migración hacia esos nuevos eventos de responsabilidad objetiva en estos dos países, pues prácticamente, más en Francia que en Italia, porque en Italia estamos un poco más cerca de ellos que Francia, nos lleva muchos años de desarrollo, pero en Francia digamos que esta migración de los regímenes objetivos ha sido sustentado en sistemas de garantía social, trámite de la solidaridad nacional y también la consagración de, como lo decía, de aseguramiento obligatorio de la responsabilidad médica, que nosotros no tenemos, ¿no? Digamos, esa es una de las primeras diferencias que tenemos con respecto a ellos. Si nosotros sí tenemos un seguro de responsabilidad médica, pues es un seguro facultativo, no es un seguro obligatorio, y el hecho de que sea obligatorio, pues eso genera una serie de consecuencias e impactos en el derecho mismo de la responsabilidad médica. Otra de las causas pues es el aumento de los riesgos ligados a la eficacia terapéutica. Entonces, haciendo esta breve introducción, yo creería que para empezar un poco a conversar de lo que sucede en Francia, es necesario que para revisar tengamos que dar una mirada a la última reforma que se suscitó en el año 2002, donde fue la última gran reforma, creo, del sistema de salud, una reforma al Código de Salud Pública. Y digamos que es novedosa en el sentido que allá se introdujo una dicotomía en el sistema. Una dicotomía en el sentido de que, por un lado, introdujo un modelo de reparación de las consecuencias de los riesgos sanitarios,
Y al lado de ese sistema pues se encuentra la reparación tradicional de los daños imputables, pues digamos, al deudor determinado, es decir, el sistema de responsabilidad médica. Para hablar del primero un poco, que es como la diferencia que tenemos bastante marcada con ellos, esto es un sistema de garantía social, ¿no? Donde se resarce a título de solidaridad nacional, es decir, a través de un fondo de garantía que se llama la UNIAM, todos los eventos de daños derivados tanto de accidentes médicos como afecciones iatrogénicas, e incluyen también las infecciones nosocomiales. Y hago referencia a eso porque, y el doctor ya Quintero seguramente nos ilustrará del tema a propósito del desarrollo que ya ha tenido últimamente en el Consejo de Estado con relación a la responsabilidad por infecciones intrahospitalarias. Aquí digamos que esa es una de las, en Colombia, es un fallo pues bastante, ¿no?, polémico, es una decisión bastante polémica en la medida que pues la jurisprudencia contenciosa administrativa ya ha abierto el paso para que haya una declaratoria de responsabilidad objetiva como consecuencia de los daños que recibe el paciente cuando está hospitalizado y cuando esos daños derivan, ¿no?, derivan de infecciones intrahospitalarias. Nuestro sistema, nuestra jurisprudencia colombiana ha dicho que debemos dar el paso hacia el reconocimiento de una responsabilidad objetiva, pero digamos que yo pensaría que hay que tener un poco de cuidado porque pues nosotros no tenemos sistemas de garantía, ¿no?, social, es decir, no tenemos un sistema de seguro médico obligatorio, tampoco tenemos los fondos de garantía que sí existen, digamos, en Francia para poder soportar este impacto que finalmente pues genera en el sistema el hecho de que tengan que indemnizarse este tipo de daños. Entonces, lo que ha sucedido allá, pues tomando al menos este tema de las infecciones nosocomiales e intrahospitalarias, es que se hizo una separación. Ellos vieron la solución en la medida que debía separarse la responsabilidad de la indemnización, y en consecuencia sí, efectivamente, se habla de una responsabilidad objetiva, pero quien indemniza es la solidaridad nacional a través de este fondo de garantía. Otro punto que yo tendría pues que quisiera resaltar es el hecho de que digamos que es un poco difícil hacer la separación en la medida de que el sistema de salud en Francia pues es un sistema totalmente distinto al sistema colombiano. Allá es un sistema eminentemente público, ¿no? Son los hospitales públicos los que prestan el servicio, pues a los asalariados se les hace unos descuentos para aportar a ese sistema que funciona, entre otras cosas, pues muy bien. Hay un aspecto que se llama el complementario, si no estoy mal, ¿no? Exacto. Pero en sí, digamos que son los hospitales públicos los que prestan el servicio. En esa medida, pues nuestro sistema es un sistema distinto, es un sistema pues que amerita, ¿no?, la reflexión en torno a la aplicación de regímenes de responsabilidad que digamos que resulten más acordes a nuestro sistema. Ustedes saben que a partir de la Constitución del 91 y la Ley 100 del 93, pues ya existe una delegación al sector privado, y hoy día pues encontramos que la mayoría de los prestadores de servicios de salud son privados, ¿no?, aquí en Colombia, contrario a lo que sucede pues en esos países respecto a los cuales estoy haciendo mención. Y en ese orden de ideas, pues nosotros estamos en una prestación de un servicio que está inmerso en una economía de mercado, ¿no?, inmerso en una economía de mercado y que amerita pues darle, yo pensaría, una visión distinta a las reglas de la responsabilidad médica. En Francia, tanto en Francia como en Italia, pues hace mucho tiempo se abandonó ya la discusión. En Italia más o menos hacia el año 78, se abandonó la discusión respecto a la naturaleza contractual de la responsabilidad médica.
en la medida de que el surgimiento de estos, digamos, nuevos sistemas que implicaba una prestación del servicio distinta, ¿no?, a la relación individual médico-paciente, entonces se dio paso, digamos, al reconocimiento de la responsabilidad que se denomina, pues, la responsabilidad sanitaria. Sí, la responsabilidad sanitaria. Y en consecuencia, los regímenes o la naturaleza contractual de la responsabilidad médica, pues digamos que se quedan reservados prácticamente a aquellos eventos donde pues es el paciente el que contrata ya directamente con su médico, digamos el vínculo contractual privado. Y el resto, pues se entiende que hace parte o es calificado como una naturaleza extracontractual, en la medida de que es una relación legal, ¿no? Es una relación legal donde es la ley la que entra a regular, pues, prácticamente de qué manera se presta ese servicio y muy poco se le deja a la libertad negocial de las partes. Digamos que los casos de responsabilidad, lo que yo les decía hace un momento, en cuanto a Italia, digamos, está un poco más cercano a nosotros en la medida que ellos acaban de hacer la última reforma ahorita en este año, en marzo del 2017, y una de las características más importantes de esta ley, que es la ley Gelli, de marzo del 2017, es que centra absolutamente la atención, ¿no?, en la responsabilidad de las entidades sanitarias, y ya Italia por primera vez da el paso hacia la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil médica. Desde ese punto de vista, digamos que se está un poco acercando o equiparando al sistema francés. Sin embargo, está un poco atrás en lo que tiene que ver con la creación de fondos de garantía, es decir, la resarcibilidad del daño a través de la solidaridad nacional. Sin embargo, pues digamos que ese paso hacia regímenes de aseguramiento obligatorio, que en sí pues es lo que garantiza el desarrollo de la responsabilidad civil hacia regímenes objetivos, pues no ha sido fácil, ¿no? No ha sido nada fácil. Digamos el sector asegurador pues se opone, ¿no?, bastante a este tipo de modificaciones legales, y observo más es que el derecho italiano, por ejemplo, ellos están mucho más centrados en el interés de, digamos, como de desarrollar sistemas de prevención del daño. Ellos, observo que ellos están más interesados no tanto en resarcir el daño, sino en atacar el daño desde el inicio. Es decir, ejecutando lo que ellos llaman políticas de risk management al interior de las entidades de salud, de gestión del riesgos, y desde esa medida, digamos que el impacto es mucho menor. Claro, implica, digamos, un gran desarrollo y compromiso por parte de las, digamos, de las entidades hospitalarias, porque pues se necesitan recursos, ¿no? Se necesita dinero para implementar estas medidas. Incluso ellos están planteando actualmente pensar en la posibilidad, digamos, en el marco de la prevención, de consagrar sistemas de no blame, es decir, atacar, ¿no?, aprender del error, más que buscar el responsable, mirar qué fue lo que pasó al interior de la estructura hospitalaria y tratar de trabajar, ¿no?, como medida preventiva en la, digamos, en el tratamiento de ese daño. Digamos, otro aspecto que es importante resaltar es que también ellos han tratado de homogeneizar. Por ejemplo, en Francia hubo un impacto positivo en la medida que se homogenizaron las reglas tanto de responsabilidad contractual y extracontractual, por ejemplo, a título de prescripción, ¿no? Ya son solo 10 años para, y eso, digamos, que facilita mucho el ejercicio también de las acciones. Bueno, yo creo que
doctora Mónica, sí, siguiendo ese hilo conductor de la doctora Mónica, rescatamos allí una parte fundamental y es la economía de mercado. Esa economía de mercado ha conllevado a que hoy en día la prestación del servicio médico lo tenga también el sector privado, y hay una diferencia cuando se demanda ante el Consejo de Estado y cuando se demanda ante la Corte. De hecho, hay sentencias del Consejo de Estado que pueden servir de mucho soporte también en la Corte, lo hemos visto ya en las diferentes discusiones que estamos dando al interior de la sala. A ese respecto, doctor Gustavo, ¿qué podemos aportar a estos diálogos? Muchísimas gracias, en primer lugar, por esta invitación. Es una oportunidad soñada de poder conversar entre los que trabajamos el derecho público y sobre todo el privilegio de estar con autoridades del derecho privado y magistrados, hacedores de este derecho en particular, porque yo sí creo que no son tantas las diferencias como nosotros hemos querido plantearlas. Yo creo que no nos hemos inventado nada mejor que el Código Civil, a pesar de que hablemos de una dualidad jurisdiccional. Yo creo que la dualidad jurídica sí sigue en deuda y seguirá en deuda por una razón fundamental. Es que ese régimen de la responsabilidad fue elaborado desde hace miles de años, y lo que le corresponde simplemente al jurista es adecuarlo a la esencia de lo que es este tema de la responsabilidad médica, que es las víctimas. Y aquí yo quisiera plantearles a ustedes una intervención diferente a lo que yo había previsto, y es más que todo fundamentándome en una respuesta a lo que se ha planteado por todas las personas que han participado en el día, en la tarde de hoy. Y aquí sí quisiera comenzar a establecer como algunos comentarios y sugerencias que me parecen que son esenciales. La primera, de todo lo que yo he oído, y como se trata de un debate académico, voy a hacer gala un poco de algo de irreverencia para poderlo suscitar de la manera más adecuada. Y es que cuando yo oigo hablar de expresiones como responsabilidad médica, yo ya creo que estamos restringiendo hoy en gran medida el debate de la responsabilidad, que no es médica, es una responsabilidad clínica o una responsabilidad hospitalaria. Los ataques hacia las personas que deben responder rara vez se deben dirigir hacia el médico, que es el que menos tiene con qué pagar. No olvidemos que esta es una responsabilidad patrimonial. Y si es una responsabilidad patrimonial, torpemente yo me dirigiría a aquel que me conduciría a una sentencia simplemente para enmarcar. Hay que buscar a aquellos actores que son los que tienen con qué responder. Por eso la regla de la solidaridad es fundamental. Y el avance de la teoría de equivalencia de condiciones lo es aún más, porque consolida la posición jurisprudencial en favor del protagonista principal de esta responsabilidad, que es la víctima. Entre más haya posibilidades para que esa persona que sufre de la manera más horrible un perjuicio, que es la pérdida de un ser querido o la pérdida de capacidades físicas, en ese mismo instante el juez debe buscar la forma inicialmente de proteger sus débiles y frágiles derechos en ese momento, que lo único que le queda es lo patrimonial. Nadie quisiera obtener una indemnización por la pérdida de la vida o por una pérdida de una capacidad funcional. Nadie, no es un buen negocio para nadie. La responsabilidad llega aquí apenas como un paliativo al horror que ha sucedido. Entonces, de esa manera, es importante establecer la primera regla de oro, y es la de centrar a la víctima en este debate de la responsabilidad. Y por eso, mi apreciada colega, es normal que los aseguradores no estén de acuerdo. Porque los aseguradores no están pensando en la víctima, la que sufre el drama en ese momento, sino están pensando en temas económicos. Pero yo creo que torpemente, porque toda actividad aseguradora debería basar su negocio, porque es un tema económico, en demostrar que vale la pena estar asegurado, porque cuando el horror llega, se paga. O sea, no es tampoco, me parece a mí, inteligente de estar reduciendo cada vez más los campos de acción de la responsabilidad médica. Cada vez que se indemniza un perjuicio, yo estoy absolutamente convencido, porque también litigo,
que se le ha recortado un gran pedazo del derecho patrimonial a quien lo tiene, porque nunca es posible probar toda la dimensión del perjuicio. O si no, díganme ustedes cuando hay la pérdida de un niño. Esos son casos terribles. Pero si el hecho causal es absolutamente demostrable, grave, el perjuicio es difícilmente demostrable. Los que estamos de este lado de la baranda sabemos lo juicioso que es el juez en establecernos las obligaciones para que nosotros demostremos plenamente el perjuicio. Pero aun cuando logramos demostrarlo, encontramos que la jurisprudencia ha determinado que un niño no nos genera un lucro cesante. Que un niño no nos da máximo un daño emergente que es absolutamente ridículo. Nos toca consolarnos con un perjuicio moral que la jurisprudencia también ha limitado en términos de dinero. Miren, yo cuando comparo una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho porque a una persona la destituyen de un cargo y le pagan los 8 o 10 años que dura el proceso en el contencioso administrativo, los sueldos, yo digo, no puede ser que esa indemnización sea tan millonaria frente a la pérdida de un niño. O sea, aquí tampoco se hablan las secciones, por ejemplo, en el Consejo de Estado sobre la naturaleza del perjuicio. Entonces, ahí hay un punto. También me gustaría reaccionar sobre otro punto. Yo creo que los regímenes de responsabilidad es esencial cuando hablamos de responsabilidad médica y voy a hablar bajo la autoridad de ustedes porque me voy a sentar en el Código Civil. Yo creo que no hay ninguna duda, de que una enfermedad o de un perjuicio derivado de una infección hospitalaria, no hay ninguna duda que es un régimen de responsabilidad objetivo. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil que en algún caso el hospital o la clínica logre establecer cuál es la verdadera causa del contagio hospitalario. Pero incluso, ¿de qué le sirve averiguar? Porque es que ese es un medio naturalmente contagioso. O sea, sería decir que no voy a prestar la actividad. Esto es como negar el peligro de un carro o de montarse en un avión. Por eso, por ejemplo, en los temas de aeronáutica, se llegó incluso por el Tratado de Varsovia a establecer que los perjuicios se indemnizan aún en caso de fuerza mayor. O sea, aún en ruptura del nexo causalidad, porque es el tratado el que se vuelve el nuevo nexo causalidad. ¿Para qué? Para que la gente por lo menos no se incentive en la actividad que se está realizando. Entonces, aquí me parece fundamental, y es una sugerencia, de todo lo que yo he oído de parte, por ejemplo, de los señores jueces de las dos ciudades que nos hablaron, que fueron de Yopal y de San Antonio, Antioquia, porque veo que hay una confusión de todo lo que es este universo enorme del tema de la responsabilidad médica. A mí me parece que es necesario, y aquí, doctora, yo me vuelvo a mi formación francesa, a la categorización. Cuando nosotros logramos categorizar esta responsabilidad, todo es mucho más sencillo. Miren, por ejemplo, en la actividad médica hay que distinguir, por ejemplo, los actos médicos de los actos de cuidado. Una cosa son los actos que debe realizar un médico. Por ejemplo, el diagnóstico. Por ejemplo, la operación. Y aquí nos tocaría irnos indudablemente, sin ninguna duda, a aplicar un régimen en donde la mirada hacia el médico sea un poco más benevolente. Porque es que, paradójicamente, entre más avanza el mundo en técnicas médicas, más se le hace al médico responsable. Antes el mejor médico era el que operaba más rápido porque era el que evitaba que hubiese más contagios, más infecciones. Hoy día, cuando tenemos toda una gama enorme de tecnología fabulosa, el médico, que es el protagonista principal de esta responsabilidad, se le hace más responsable. Por eso es muy importante, por ejemplo, para que un médico responda personalmente, se requeriría en estos casos fundamentalmente una culpa grave o prácticamente de un dolo. Diferente, miren ustedes, la hipótesis tan diferente, de los actos de cuidado. Los actos de cuidado son los que realizan el personal paramédico y también todo aquello que tiene que ver con toda la actividad hospitalaria. Por ejemplo, yo recuerdo un caso en Colombia, cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Francia,
de una enfermera en el hospital de Kennedy, que estaba en cuidados intensivos de neonatos y tenía un turno de 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y a eso de las 4:30 de la mañana suministró una dosis por encima de lo normal y se le han muerto unos niños. Todo el país vio responsable a esta enfermera. Pues miren, yo les cuento que la enfermera es también un chivo expiatorio de la responsabilidad de este caso. Pues es un típico caso de una indebida organización del servicio. O sea, aquí se violó la regla del buen padre de familia. El buen padre de familia supone, se anticipa a que eso es probable que pase. Que es absolutamente normal que si una enfermera está de 6 de la tarde a 6 de la mañana se puede equivocar. No podemos ser, el servicio no puede ser tan irresponsable de imaginarse que pueda pasar y no haga nada, porque usted sabía que tenía que obligarse. Yo oí en uno de los comentarios que la regla, la profesión lo dice. La profesión puede decir, miren, yo este ejemplo lo coloco en todas partes. Yo puedo pasar un certificado de que hablo inglés y me lo dan, pero si no hablo inglés, no hablo inglés. Y si yo soy un buen padre de familia, yo soy consciente y hago el esfuerzo, a pesar del diploma, mando a mi hijo a que aprenda inglés. Porque esa expresión es fabulosa en el Código Civil, el buen padre de familia. El buen padre de familia no solamente cumple el deber, ese sería un Pablo irresponsable. El buen padre de familia evita el drama, evita el horror. El buen padre de familia no se conforma con decir, se lo advertí y mire lo que le pasó. El buen padre de familia hace todo lo posible para que las cosas no sucedan. Entonces es importante, en mi opinión, que se categorice. Y con esto doy respuesta también a un tema en el que yo no creo para nada, en el de las cargas dinámicas de la prueba. Ustedes no me van a decir que yo voy a ser tan irresponsable como abogado, que voy a esperar que el juez me diga al final del proceso quién tenía la obligación de probar. Pues hay un principio viejísimo que dice que al actor le incumbe la carga de la prueba. Además, yo no estoy tan seguro que al juez le encante ver a un abogado que le muestre rápidamente que es que como no me toca probar, no lo voy a hacer. Como el otro tiene más comodidad de probar, lo va a hacer. No. Yo sí creo que hay actividades que hay que ubicar en uno u otro régimen. Por ejemplo, miren ustedes ese gran universo de la responsabilidad hospitalaria, porque ese es el más importante, doctor, y estoy de acuerdo, el cambio fue drástico, pero hacia la responsabilidad hospitalaria. Yo he tenido audiencias con ustedes, jueces civiles y jueces de circuito, en donde me dicen, doctor, es que usted no demandó el médico. Digo, no, yo decidí no demandar el médico. Pero, ¿cómo así? No, el médico, si quiere, pues que lo llame la contraparte, el hospital, la clínica. Porque yo estoy en un caso de responsabilidad patrimonial. Entonces, es fundamental que cuando nosotros estemos trabajando estos temas, sepamos dónde nos ubicamos. Porque, en general, podemos confundir. Por eso, yo también me hago una pregunta. A mí me han inadmitido demandas porque no he establecido claramente si era contractual o extracontractual. Y yo me hago una pregunta, ¿y de qué sirve si es lo uno o el otro? O sea, ¿es que es una acción diferente que sea contractual? ¿Es una acción diferente si es extracontractual? ¿No es el mismo juez el que conoce? Pero es que además, uno no se muere ni contractual ni extracontractualmente, uno se muere por 10.000 hechos. La cascada de hechos en la teoría de la causalidad llega así, de esa manera. O sea, la realidad no está tan definida en la teoría. Entonces, por ejemplo, yo tengo que, ahí en ese caso, verificar qué es el hecho causal. Yo les confieso que yo he obtenido algunos casos en responsabilidad médica en donde digo cómo el juez se casó con esta teoría del caso, con este hecho causal, y no con otro. O sea, he notado que hay un hecho causal que no es el relevante, no es el que tiene la posibilidad de causar directamente el daño, pero el juez, en principios de ética, también sanciona, porque esa también es otra forma de prevenir. Cada vez que un juez absuelve en responsabilidad médica, abre la puerta a que el negocio se lucre por esa ventanita que se va abriendo de par en par. Cada vez que el juez condena, manda un mensaje poderoso a la organización del servicio, a decir, por ejemplo, señores de las clínicas o hospitales, si ustedes tienen un área de juegos, pues hay unos niños que van a visitar a su hermanito y se puede caer, esa pues es una responsabilidad.
Señores hospitales, ustedes tienen que velar por la seguridad dentro de los hospitales. Señores hospitales, ustedes tienen que velar por la calidad del material que van a utilizar. Señores hospitales, ustedes tienen que velar también por la calidad de los medicamentos. Señores hospitales, ustedes tienen que velar por protocolos de tal y tal y tal orden. Porque cada vez que hay una sentencia absolutoria en ese caso, se deja esa puerta abierta a esa responsabilidad. Yo creo que por razones de tiempo, desafortunadamente, de verdad, que queda uno completamente iniciado y felicito a la Corte Suprema y a todos los organizadores porque yo creo que estos debates merecerían mucho más para ahondar y poder conversar. Yo dejaría así porque creo que la dinámica es que de pronto podamos replicar algún punto. Bueno, la dinámica es esta, es una dinámica de diálogos, de puntos encontrados con el objeto de poder contribuir a estos diálogos y a la construcción de los discursos, y le damos a continuación la participación nuevamente a los tribunales y las universidades al respecto. Sí, doctor Quiroz. Mientras nos preparamos para dar paso a los tribunales y las universidades que están conectados con este diálogo, les contamos a los doctores Haroldo Quiroz, Luis Armando Tolosa, Mónica Fernández y Gustavo Quintero, que sus intervenciones han causado ya un gran debate en redes sociales y se han suscitado algunas inquietudes ya. Por ejemplo, al doctor Quintero, Joaquín Belandia, desde la cuenta de @pjoacobp, le dice a Corte Suprema: doctor Quintero, usted parte de una responsabilidad exageradamente objetiva. Mientras que Juan Sebastián Mejía pregunta: Corte Suprema J, ¿cuál es el límite de la reparación integral por responsabilidad médica conforme al enfoque económico del derecho de daños? Juan Sebastián Mejía también trata de que la Corte Suprema le cuente si va a adoptar la teoría de la causalidad próxima en responsabilidad médica. Mientras que Antonio Arteta pregunta: de ocurrir una complicación inherente al acto médico, ¿es necesario demostrar la diligencia para eximir la responsabilidad? Y @mrcorream pregunta: @CorteSupremaJ, ¿el incumplimiento de los requisitos de habilitación puede generar responsabilidad institucional? Bueno, mientras les dejamos estas inquietudes a ustedes, vamos con el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo. Saludamos allí a la doctora Gloria Inés Linares. Doctora Linares, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Justo, doctora Linares. Doctor Tolosa, doctor Quiroz, muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Aló? Doctora, ¿sí me escuchan? Señora. ¿Sí escuchan? Ok, doctor Tolosa, doctor Quiroz, muchísimas gracias por la invitación del tribunal. Estamos aquí con los magistrados del tribunal, el doctor Jorge Enrique Gómez y la doctora Luz Patricia Aristizábal, y pues básicamente agradecidos por la invitación que nos hacen a participar en estos diálogos. Y de alguna manera, como eran unos diálogos y se trata de cómo ha ido girando la discusión en torno al tema, el tribunal, más que contar cómo ha resuelto casos, sino ver cómo ha girado la jurisprudencia en torno al tema, últimamente ha tenido el conflicto en torno con establecer en términos la relación de las EPS y los afiliados, si entraña una relación de origen legal o una relación de origen contractual. En esa medida, pues nos hemos estado debatiendo no solo en la forma en que lo presentan o cómo lo demandan, pero sí tenemos claro que pues obviamente el vínculo contractual genera pues unos requisitos absolutamente distintos a los de origen legal. El doctor Quiroz hablaba en su intervención que hemos ido mutando de una relación médico-paciente a una relación muchísimo más llevada por el flujo de bienes y servicios, por el mercado. Sin embargo, la discusión nuestra, el tribunal a lo largo de estas últimas, de las últimas decisiones, ha mantenido la tesis en cuanto que si el cotizante afiliado es el que demanda, pues el vínculo será contractual, mientras que frente a sus herederos o familiares será extracontractual, si es jure propio o hereditario contractual, y no ha mutado. Sin embargo, al ver las posturas de la Corte en torno al tema,
Por ejemplo, en la sentencia SC 139-25, donde dice que la EPS, la responsabilidad de la EPS es de fuente legal, y después en la 15-996 y en la 16-690, cuando se habla de la responsabilidad de las EPS como de origen contractual, entramos en discusión sobre distintos temas, porque pues igual eso modificaría temas de carga probatoria, de solidaridad, de régimen de prescripción, así como la responsabilidad por el hecho propio, el hecho de terceros. Digamos que nosotros más que intervenir tenemos es muchísimas dudas en torno al tema. Y evidentemente sobre la discusión que se plantea en torno a la imputación como objetiva, trayendo, digamos, traspolando las tesis alemanas, en relación con las actividades riesgosas, pues consideramos que es un avance, es delicado sí, pero no creemos que sea tan difícil hacerlo en algunos puntos, porque aunque las tesis que se manejan dicen que en materia penal la situación sería absolutamente distinta, porque pues los tipos penales están previamente concebidos, sería claro que estamos hablando de actividades riesgosas, y por ser actividades riesgosas, esas actividades riesgosas siempre se rigen en unas sociedades cambiantes como las nuestras a partir de reglamentos. Entonces los reglamentos serían los que vienen a ser esas normas positivas que dicen cómo es que el deber objetivo de cuidado que deben tener las personas para poder aplicar en términos de la relación médica la imputación objetiva con las características y las consecuencias que ello tiene. La verdad, como tribunal tenemos muchísimas dudas en torno a la postura a asumir. En este momento seguimos aplicándola de esa manera. Sin embargo, al ver las argumentaciones que se dan en torno a la posibilidad de que la responsabilidad de atribuir a las EPS como uno de los integrantes de el régimen hospitalario, nosotros nos queda la inquietud de qué hacer, porque serían muchas las cosas que se modifican en torno al tema. Mantenemos, digamos, lo que consideramos aún es de utilidad probable, y creemos que la argumentación que se da en la sentencia 13.925 en torno al cambio que se debe dar por razón de la modificación de la sociedad no debería ser tan drástico, en cuanto que advertirlo así bajo la premisa de que tienen poca capacidad de negociación las personas que se adhieren a un sistema de salud como el nuestro, haría mutar muchísimos otros tipos de contrato, y eso no solamente generaría cambios en la responsabilidad contractual o extracontractual de cara a la medicina, sino en relación como por ejemplo con los contratos de adhesión o los de los seguros, como la doctora Mónica lo estaba diciendo. Entonces, digamos que nuestra intervención es más para plantear interrogantes que nos dividimos permanentemente en la discusión en el tribunal en torno a esos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Gloria Linares, presidenta del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, y a los magistrados que la acompañan. Nuestros juristas en el CEDE están tomando nota, en lo posible en las conclusiones tratarán de responder algunas de esas inquietudes. Ahora saludamos al doctor Jaime Raúl Alvarado, presidente del Tribunal Superior de Pamplona. Buenas tardes, doctor Alvarado, nos escucha. Sí, señor, ¿allá me escuchan bien? Adelante, sí, señor. Buenas tardes, un saludo en nombre de todo el Distrito Judicial de Pamplona, de los señores magistrados, doctor Tolosa, el doctor Quiroz, a los académicos invitados, a todos los compañeros de tribunales enlazados para esta quinta sesión de diálogos con la justicia. Me acompañan los dos compañeros que integramos esta corporación, el doctor Jaime Andrés Mejía Álvarez, Mejía Gómez, y el doctor Jaime Arturo Castro. Igualmente, algunas dos compañeras juezas civiles a quienes concierne la temática que ustedes están planteando. En realidad, pues, a nivel de tribunal, los tres magistrados somos relativamente nuevos acá. No hemos tenido la ocasión de desarrollar el tema frente a los diferentes tópicos que se han planteado. Algunas de las compañeras juezas me comentaban que actualmente tienen algunos procesos en curso. Luego, no tenemos en este momento un criterio unificado en torno de ese tópico, y sí muchas dudas, como lo decía la señora presidenta del Tribunal de Santa Rosa.
Yo quisiera referir a dos puntos en específico que ojalá se retomaran más adelante por los expositores y que refiero frente a dos salvamentos de voto que, si no recuerdo mal, uno de ellos lo planteó el doctor Tolosa en cuanto a la negativa del lucro cesante cuando se trata de víctimas menores de edad, y el otro frente a lo que se entiende o a la carga de la prueba que implica la demostración de que el médico adquiere una obligación de resultado y no de medio. Y el caso concreto refirió a una cirugía de rejuvenecimiento facial, una cirugía estética, en la que la posición mayoritaria deja sentada la posición de que esa prueba exige un pacto expreso del médico, en que, mediante el cual se compromete a un determinado resultado, al paso que el salvamento de voto plantea que esa determinación de la naturaleza de la obligación de resultado se dé por la naturaleza misma de la intervención quirúrgica. De manera que, pues, gratamente complacidos con la invitación que se hace a académicos que, como lo dice el doctor Gustavo, se encuentran al otro lado de la baranda, hacen unas exposiciones bastante importantes sobre lo que es la dinámica del desarrollo de estas temáticas. En especial, insisto, frente a la necesidad de que se siga desarrollando el salvamento de voto del doctor Tolosa, y creo que el doctor Ariel Salazar en otro caso también planteó similares consideraciones, por lo menos en lo que alcanzamos a revisar, constituye un punto de partida para una discusión que ojalá se siga abriendo paso alrededor de la necesidad de que en los eventos de daños causados a menores de edad involucren también el lucro cesante. Muchas gracias por habernos convocado a estas extraordinarias conversaciones con los señores magistrados y los académicos invitados y los demás compañeros de los tribunales. Estamos pendientes si hay lugar a hacer algún tipo de intervención más adelante, la hagamos. Muchas gracias. Muy bien, doctor Alvarado, muchas gracias. Gracias a usted, a los compañeros del tribunal, a las jueces, juezas del Distrito Judicial de Pamplona. El doctor Tolosa acaba de tomar nota, trataremos de responderle estas inquietudes. Ahora nos trasladamos al Tribunal Superior de Neiva con la doctora Enacheila Polanía Gómez. Buenas tardes, doctora Polanía, ¿nos escucha? ¿Te escucha? Sí, cómo no, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Bueno, cordial saludo desde aquí de Neiva, el Distrito Judicial de Neiva, agradeciendo esta invitación para una participación directa en estos diálogos de la justicia, en estos, el quinto diálogo de la justicia. Y en el tribunal, más que todo en esta oportunidad, nos permitimos plantear las dificultades que hemos tenido para, en orden a definir estos tipos de conflictos, de esta problemática tan sentida, tan social, como quiera que involucra el derecho fundamental a la salud y a la vida. Esa dificultad la hemos encontrado estrictamente en el orden probatorio, específicamente tratándose de la prueba pericial. Y el gran apoyo que esta prueba presta para solucionar el conflicto y para que cumpla su objetivo, como lo dice hoy actualmente el artículo 226 del Código Penal del Proceso, de permitir la verificación de hechos que interesan al proceso y que requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Para el caso es difícil, en medio de toda esta problemática, establecer esa verdad real que nos permita resolver con certeza el asunto y aplicar toda la teoría de la culpa probada en cada caso concreto, teniendo en cuenta, claro está, la carga dinámica de la prueba en cuanto a flexibilizar esa carga que tiene la víctima de probar la responsabilidad de su demandado. Hemos encontrado tanto en primera instancia como en segunda instancia esta dificultad. Este es un medio pequeño, tenemos la asistencia tenemos facultad de medicina que nos puede estar en este apoyo con esta prueba pericial, pero no siempre, además de no ser oportuna, nos presta ese auxilio porque se convierte casi que en jueces por el mismo colegaje, como le digo, de este medio pequeño en que nos encontramos. No vemos precisados a acudir entonces a otras universidades, generalmente Bogotá, implicando demoras en los trámites del proceso e igualmente costos para los usuarios.
e inclusive en segunda instancia hemos acudido a esa prueba, y paralizan los procesos. Hoy en día, con el artículo 121, se dificulta más esa actividad oficiosa y ese querer resolver acertadamente y en justicia todos los asuntos sometidos, en especial, como les decía, estos asuntos de responsabilidad médica que son verdaderamente sentidos, pero que no podemos resolverlo solamente con el corazón, sino una de la justicia y que responda quien debe responder y se resarza verdaderamente a la víctima. Muchas gracias, esta es la inquietud o dificultad que queremos plantearles aquí desde la provincia. Muchas gracias, doctora Polanía, por su intervención. Ahora vamos a tratar de enlazarnos con la Universidad Central del Valle, donde se encuentra la doctora Alicia Uribe. Buenas tardes, doctora Uribe. El Valle, entonces tratemos de contactar al doctor Dairo Gutiérrez, que es quien es médico y abogado y tiene algún aporte para estos diálogos. ¿Nos escucha? Bueno, mientras logramos la conexión con la Universidad del Valle, Central del Valle, vamos a la Universidad Santiago de Cali con la doctora Marta Lucía Fernández Chávez. Doctora Fernández, ¿nos escucha en la Universidad Santiago de Cali? Universidad Santiago de Cali, ¿la tenemos? ¿Universidad Central del Valle también o? ¿La de Cali? Doctora Fernández, buenas tardes. Estoy en Central del Valle. Muy bien, Universidad Central del Valle. ¿Quién nos habla? ¿El doctor Dairo Gutiérrez? Sí, señor. Sí, señor. Habla con el doctor Dairo Gutiérrez. Primero, de la Honorable Corte, gracias por habernos permitido participar en estas charlas tan interesantes. Les quiero retomar el tema con relación a que pues yo me hallo en los dos escenarios. Soy psicólogo y soy abogado, razón por la cual ustedes a que charla. Evidentemente, el ejercicio médico ha sido, como lo decía, esta AVI, específicamente, pues siempre se ha tratado de tratar de que el comportamiento médico sea de índole con lo, tildado con los mejores estándares de calidad. De la manera que de ahí resulta, inicialmente, cuando la época de Hammurabi, el tema de la ojo por ojo, diente por diente, pues usualmente. Se intenta castigar al médico por circunstancias que hayan ocasionado errores en su práctica. Es ahí donde resulta el tema de la responsabilidad. Por ese tercero. Pero esto quiero resaltar lo siguiente. Perdemos la conexión con la Universidad Central del Valle. Ingeniero, intentamos con la Universidad Santiago de Cali. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, aquí estoy? ¿Sí, aquí estoy? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí, aló? Doctor Gutiérrez, le estamos escuchando. Ah, ok, ok. Sí, ah, ok, ok. Sí. Lo más relevante para este tipo de circunstancias que seguramente creará bastante controversia es el tema de los regímenes de responsabilidad, donde de acuerdo a la jurisprudencia pues se perceptúa que hay régimen de responsabilidad objetiva y subjetiva, ubicando específicamente al médico en los regímenes de responsabilidad subjetiva. Sin embargo, es menester mencionar que pues existe una sentencia, específicamente no de la Corte, sino del Consejo de Estado, que me ha causado bastante prurito, en la 2263-2012, donde se considera que la responsabilidad específicamente de los tetras no es una responsabilidad de medios,
responsabilidad del resultado, desconociendo muchas circunstancias importantes como, por ejemplo, el hecho de que la mujer esté embarazada no necesariamente es una paciente sana. El hecho de que yo, como obstetra, asuma el cuidado de una paciente desde el principio sana, no necesariamente va a dar un bebé sano. De tal manera que el hecho de que la mujer se embarace no tendrá connotaciones inherentes a su embarazo. Cambio desde el pelo hasta la punta del dedo del pie. Es decir, cambia absolutamente todo. De tal manera que todas esas circunstancias hacen que el carácter fisiológico de la mujer embarazada predisponga a cualquier tipo de patología. De tal manera que el Consejo de Estado considera que esa responsabilidad de los tetras es de resultado. Es decir, debe entregar a un bebé sano cuando su mamá es sana, cosa que está lejos de la realidad. Por otra parte, ahí estuve mirando que hay un proyecto de ley en el Congreso de la República donde se considera que es pertinente que existan jueces de salud, es decir, médicos que tengan conocimiento jurídico, es decir, médicos abogados, para que tengan una mejor posibilidad de concretar la sentencia. De tal manera que a través de este medio quisiera invitar al Congreso de la República para que con esos lineamientos que nos ayuden a dilucidar mejor las sentencias con base en estas circunstancias. Muchas gracias por su invitación. Aquí tengo también al doctor Diego Juan, que es el juez segundo de Cartago. Muy brevemente lo escuchamos, doctor Jiménez. Bueno, buenas tardes. Agradecido por la invitación. Yo quiero hacer referencia a la problemática con el experticio, con el peritaje, en el sentido, en los casos de responsabilidad que requieren conocimientos especiales, en este caso responsabilidad médica, entendiendo que el propósito del peritaje es garantizar la contradicción y la socialización del fallo, aportando un conocimiento al proceso en asuntos donde el juez no tiene ese saber especializado y que no consiste simplemente en la ilustrar al fallador en la materia para que éste lo interiorice, adopte la decisión. Consideramos que es dable sobre el peritaje decir lo siguiente. Primero, que en tales eventos es un requisito necesario para evacuar el proceso y emitir un fallo del Código General del Proceso, más aún en el contexto de la prueba de oficio del Código General del Proceso, donde el juez, más que la facultad, tiene el deber de decretarlas cuando las partes no hayan aportado las suficientes probanzas, pues en esas materias la valoración de los hechos acreditados por las otras pruebas y qué es lo que permite afirmar la responsabilidad debe valorarse o debe obtenerse mejor con la opinión de un perito. Segundo, el sujeto, como debe estar a contradicción de las partes mediante su interrogatorio y el contradictamen, según el artículo 230 del Código General del Proceso, el juez ha de valorarlo conforme la sana crítica, conformada por el sentido común, las reglas de la experiencia y el conocimiento básico de los principios de las ciencias, artículo 232 del Código General del Proceso, verificando solo los requisitos externos del mismo. Esto es el procedimiento adoptado por el perito, la fundamentación, la argumentación y principalmente la resistencia a la contradicción, pudiendo incluso separarse del peritaje si no resiste la controversia. Pero ojo, no construyendo una opinión técnica, ya que es inadmisible considerar que el juez puede sustituir al perito para construir en su sentencia una opinión, entre paréntesis, técnica, ya que es inadmisible considerar, con base en la cual va a resolver el conflicto. Pues al no ser una persona idónea en la materia, así haya cursado incluso la carrera, es claro que además de exponerse a simplificarla inadecuadamente o descontextualizarla, definirá el litigio con una opinión, entre paréntesis, técnica, la suya, o sea, la del fallador, que pudo ser controvertida por las partes, vulnerándose con ello el debido proceso. Y tercero, finalmente, que lamentablemente ocurre en la práctica
y así con el debido respeto lo observé en la lectura de la sentencia del 30 de septiembre de 2016 de la Corte Suprema de Justicia, que se envió para estudiar esta intervención, que esa referida construcción de una opinión entre paréntesis técnica por parte de los falladores, allí se vio, donde a partir de un dictamen médico e información científica, o sea, la literatura, las guías, los protocolos médicos, consultadas por los propios sentenciadores, ellos se estimaron capaces de opinar y valorar los hechos para los cuales el juez de instancia, cuando decretó el dictamen, y como era lo debido, se consideró carente. En tal providencia se indicó, además, de manera paradójica, que si bien no era admisible ni conveniente que el juez se inmiscuyera en la actividad médica, para efectos del juicio de reproche sí era necesario que el juez valorara los estándares de la profesión y los comparara con las acciones realizadas por los médicos, siendo lo razonable, como ocurrió en la sentencia del 5 de noviembre de 2013, que también se envió para el estudio, decretar allí un dictamen pericial de oficio para poder decidir, incluso en el caso de que ya hubiese una experticia en el expediente, en consideración a los valores supremos de la justicia. En resumidas cuentas, el juez, si no es experto en los temas especializados como la medicina, no puede entrar a construir una opinión técnica, pues para eso es el perito. Y eso no obsta, eso no implica que se pueda alejar, pero solo haciendo un control de externo de los requisitos, y así lo ordena el Código General del Proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctor Diego Juan Jiménez y Dairo Gutiérrez, desde la Universidad Central del Valle. También agradecemos a la doctora Marta Lucía Fernández Chávez, desde la Universidad de Santiago de Cali. Lamentablemente no pudimos tener retorno. Agradecemos también a los jueces y magistrados que participaron en la conexión con este diálogo. Dejamos entonces al doctor Haroldo Quiroz para las conclusiones con las siguientes preguntas recurrentes en Twitter. Doctor Haroldo, ¿qué sucede con la responsabilidad del Estado, que es quien presta el servicio de salud a través de las IPS y EPS? Pregunta arroba su asesor legal 01. Y también preguntan en un cuestionamiento recurrente, arroba José Norman y arroba La Verde 1976 preguntan: ¿es necesario probar negligencia con peritaje? Y Antonio Arteta pregunta: de encontrarse probado el error médico distinto al alegado, ¿puede el juez reconocerlo de oficio y condenar? Son estos, entre otros cuestionamientos, doctor Haroldo. Lo dejamos entonces con las conclusiones y que nos cuente, por favor, también cuándo es el próximo diálogo y qué tema tendremos. Listo. El doctor Luis Armando quería señalar algunos aspectos importantes en relación con la intervención del doctor Gustavo Quintero en lo que hacía respecto a este tipo de responsabilidades. Sí. Bueno, muchas gracias. Quiero comprender algunas cuestiones. En primer lugar, para señalar que el tema de la responsabilidad médica, como notan, es un tema polémico, es un tema amplio, tiene muchas aristas. La problemática que se ha planteado, por ejemplo, frente a los tipos a la concepción que pueda tener la responsabilidad médica y a la nomenclatura, la Corte, la Sala, los ha estado continuamente releyendo. Hemos ido en algunos eventos desde la responsabilidad objetiva hasta la responsabilidad subjetiva, la responsabilidad presunta a la responsabilidad con culpa probada. Por ejemplo, para señalar que es importante dentro de la construcción de una línea jurisprudencial o para entender cómo la problemática no es reciente, por ejemplo, en 1940, en la sentencia, donde es ponente el doctor Liborio Escallón, ¿sí?, en un litigio de Jorge Padua contra Eugenio Vivas, allí tenemos es una sentencia fundacional en el tratamiento de la responsabilidad con culpa probada, que más o menos es la línea que se ha impuesto en los tratamientos de responsabilidad en la Corte. Hay una sentencia que es importante tener en cuenta aquí para efectos de la responsabilidad objetiva
o la responsabilidad por actividades peligrosas es una sentencia en el con ocasión de un soldado que fue mordido por un perro hidrofóbico y recibió atención, pero el soldado falleció. Esta es una sentencia de el magistrado José Manuel Blanco Núñez del 14 de marzo de 1942. Aquí, muy contrariamente, la Corte abogó de alguna manera por la responsabilidad con culpa presunta y tendió a plantear la responsabilidad por actividades peligrosas. Sin embargo, estas han sido tratamientos insulares. El doctor Quintero plantea algunos temas que tiene que ver, sobre, en primer lugar, la nomenclatura que de la responsabilidad médica, sin denominarla así. Realmente vale la pena repensar la nomenclatura y creemos que la categoría de derecho de daños es, digamos, en lugar de hablar de responsabilidad, hablar de una categoría de derechos de daños desde el derecho a las víctimas, pero digamos más allá de la nomenclatura y si se ve únicamente desde la perspectiva del médico, de la organización o del sistema, me parece a mí un tema sí, que es relevante frente a la construcción del derecho. Y el reconocimiento de derechos de las víctimas es el debate entre la responsabilidad contractual y extracontractual. Particularmente soy partidario de esa línea y hemos estado discutiendo. Creemos que es mucho mejor abogar por una para evitar esos problemas, porque con frecuencia, si yo edifico la acción con fundamento en la responsabilidad contractual, sí, y me dice el juez que ese es contracontractual, voy a tener el problema de que mi derecho va a ser ignorado. La Corte no ha sido ignorante frente al punto, pero creemos que un concepto de responsabilidad monista, partiendo desde el problema de la conducta antijurídica, del nexo causal y el problema del perjuicio, si se comprueban estos elementos, y en fin, ya si el tema es con culpa probada o culpa presunta, pues hay que argumentar sobre el problema de la imputabilidad y la consecuente culpabilidad que exista, digamos que como un tercer estadio, y digamos soslayar el problema de la para el reconocimiento de derechos frente al problema de la contractual y extracontractual, porque es un problema polémico y es vigente y ha dado lugar al desconocimiento. Doctor, el tema de los niños, la Corte lo ha tratado, el tema del lucro cesante, últimamente lo hemos estado discutiendo y precisamente el doctor Alvarado allá en Pamplona hacía énfasis como en algunas de las sentencias estamos tratando ese punto. El tema que plantea la doctora Gloria Linares, que tiene que ver con una sentencia última sobre la fuente legal de la responsabilidad, es una sentencia, posteriormente hubo otra, bastante polémica, donde estuvimos varias sesiones, más de 5 sesiones debatiendo el tema y seguimos discutiéndolo, porque no es únicamente el problema, doctora Linares, que está planteado frente al punto de la fuente y la visión que debemos tener sobre la responsabilidad. Hay un tema probatorio que, por ejemplo, que planteaba el doctor Jiménez, juez allá en el Valle, sí, y es el tema, por ejemplo, que en esa misma sentencia y en otras, es el valor probatorio de la literatura científica. ¿Hasta qué punto la literatura científica, si no ha sido objeto de controversia, puede ser tenida en cuenta como elemento para discernir el caso cuando tenemos precisamente la prueba pericial? ¿Cuál es la validez que le podemos dar dentro de la lex artis, sí, a la literatura científica para que sea fundamento de una condena? Es un tema polémico porque ¿qué son para que probatoriamente edifique una decisión? El tema ahí está planteado, es un tema polémico en la sentencia. Frente a ese punto hemos aclarado voto, hemos debatido y lo hicimos en otras circunstancias. Últimamente nosotros hemos estado en la sala, he estado tratando temas que tienen que ver, sí, no únicamente el tema de si es contractual o extracontractual, también se ha abordado el tema de si la responsabilidad del galeno es una responsabilidad de resultados o de medios, y en este punto disentimos con el planteamiento del doctor Quintero cuando trae como símil el transporte aéreo, pues por supuesto que allí sí nos encontramos con un tema de responsabilidad objetiva, digamos, de resultados, mientras que en el tema, como alude el señor Galeno y mi abogado que está allí de la Universidad Central, sí,
el doctor, creo, Diego Gutiérrez, sí, el tema en materia médica es un tema que está, el problema de la culpabilidad, o hasta qué punto, sobre todo, por ejemplo, cuando no estamos enfrentando en acción el sistema, la solidaridad de las entidades, sino que nos encontramos con la responsabilidad directamente del médico como tal. O sea, hasta qué punto, sí, abogar por una responsabilidad objetiva y no ventilar el problema de la culpabilidad. En fin, son muchos, y últimamente hemos tocado el tema de los derechos fundamentales, que es bueno estar leyendo el tema del consentimiento informado, el derecho como derecho fundamental del paciente, ¿sí? El derecho a la información plena, eficaz, en fin. Les agradecemos a todos, particularmente, y al doctor Quintero y a la doctora por la participación y la colaboración que han tenido aquí con la sala. Doctora Mónica, un minutico para el cierre de estos diálogos. De pronto retomar un poco la intervención que hicieron en Pamplona sobre la carga de la prueba en un tratamiento de rejuvenecimiento facial. Pues allí básicamente yo creo que ya, ¿no?, jurisprudencialmente ya se ha aclarado el punto de las cirugías estéticas. Cirugía plástica específicamente, no reconstructiva, sino la cirugía plástica que no tiene fines estéticos, que en este caso pues entiendo que ese es el caso que nos plantea de rejuvenecimiento facial. Pues básicamente lo que se ha establecido es que pues hay que entrar a demostrar, no un reconocimiento automático de una obligación de resultados a cargo del cirujano, sino entrar a determinar pues específicamente cuál fue el compromiso del médico frente a ese evento específico, y pues diferenciar, ¿no?, claramente que obligación de resultados hace parte del régimen subjetivo de responsabilidad, no de un régimen objetivo de responsabilidad, sino subjetivo, y en consecuencia pues el principal efecto de esa, digamos, clasificación de obligaciones de medios y resultados pues tiene que ver con la carga de la prueba. En ese entendido, pues, habrá una culpa presunta, no es una presunción absoluta, y al cirujano, pues, le corresponderá debatir, pues, esa presunción para lograr la exoneración de la responsabilidad. Doctor Gustavo. Rápidamente, se da uno cuenta que este es un tema siempre fascinante, porque detrás de cada una de las exploraciones teóricas que hagamos cualquiera, hay un drama. Y un drama terrible, y más si estamos hablando de responsabilidad médica. Me doy cuenta que uno de los puntos centrales es el de los regímenes de responsabilidad, pero hay que volver a lo clásico, y en lo clásico el régimen general de la responsabilidad es la de la culpa. Excepcionalmente será un régimen de responsabilidad objetiva, y la responsabilidad será objetiva o cuando el legislador lo haya definido o cuando la jurisprudencia lo haya definido. Por eso, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo con usted, doctor Tolosa, en el caso del avión yo lo coloco para demostrar que hay algunas categorías y en algunos momentos en donde ya se predeterminó la responsabilidad objetiva, pero la regla general seguirá siendo la de la responsabilidad por culpa. Muchísimas gracias. Quisiera hacer el cierre y tratar como de responder un poco a todos los Twitter que nos señaló Germán, pero señalando algunos aspectos de la línea en el tiempo, de los desarrollos que ha venido teniendo la Corte. Habíamos partido de la base que en 1940 la Corte llegó a la conclusión que la responsabilidad médica era una responsabilidad contractual porque habíamos relación paciente-médico. En la S-1410 de 1959, todas estas sentencias están colgadas en la página. Sí, voy a hacer solamente los leads muy pequeños para que miremos los desarrollos que ha tenido la Corte tanto en materia probatoria como en culpa y responsabilidad. En 1959, la S-1410, la Corte dijo, la actividad médica es peligrosa, por lo que pueden derivarse dos clases de responsabilidad según la calidad del afectado. La contractual, para quienes son parte en la convención, y la extracontractual, para los demás afectados. La S-3001 del 2001, la Corte dijo, la carga de la prueba de la culpa médica debe verse en un sentido dinámico, socializante, molarizador, y permitir su distribución. La S-0511 del 2013, la Corte en materia de obligaciones, dijo, las obligaciones del médico son de medio de resultados, según las particulares deberes
de prestación que hayan surgido para las partes. Será lo último cuando el médico de forma consciente asuma el deber de conseguir un fin determinado o cuando la actividad médica sea de aquellas con contingencias mínimas. La C de 8219 del 2016, la Corte dijo, la responsabilidad solidaria de la EPS y la IPS por la defectuosa atención de esta última, dado que aquella es responsable de la vigilancia. Con la CS 12947 del 2016, la Corte dijo, es posible aplicar la distribución de la carga de la prueba con independencia de su consagración en el Código de Procedimiento Civil. Con la SC 13925 del 2016, la Corte dijo, la responsabilidad de la EPS es la fuente legal originada en la culpa. Sí, y aquí hay un nuevo elemento y es lo que tiene que ver con la actividad. Quiere decir que hablamos de todo el sistema y un poco de lo que señalaba Gustavo de la responsabilidad clínica o responsabilidad hospitalaria. Con la SC 15996 del 2016, la fuente de la responsabilidad en materia de afiliados al POS es contractual, pues se origina en el acto de la vinculación. Y por último, la SC 16690 del 2016, la Corte dijo, la fuente de la responsabilidad es contractual derivada del contrato de prestación de servicios médicos con la EPS. Es posible indemnizar el daño de la salud que corresponde a los gastos terapéuticos que se causen por la vida probable. Entonces quiere decir que la Corte ha dado unas discusiones aún no terminadas en estos aspectos, que eso es lo que genera la dinámica de las posibilidades de poder ir avanzando para poder entrar y estar dentro de los nuevos desarrollos. Le damos las gracias pues a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Los invitamos nuevamente al siguiente diálogo, que es el 4 de julio, y los temas van a ser el tema de pertenencia, que es un tema también bastante polémico al interior de la sala, porque tiene que ver con los temas de las tierras baldías en materia de explotación y en materia si son partes del que los particulares puedan, si no, adquirir. Entonces es un tema bastante polémico para trabajarlo el día 4 de julio. Muchísimas gracias a todos por este acompañamiento que nos hicieron en este 50% de los diálogos de la Corte con sus tribunales. Y pues muchísimas gracias, doctor Gustavo, muchísimas gracias, doctora Mónica, muchísimas gracias, doctor Tolosa. La doctora Margarita no nos pudo acompañar hoy, se le presentó una calamidad doméstica. Germán, tienes el cierre. Doctor Quiroz, a usted muchas gracias. Gracias a la doctora Mónica Fernández, al doctor Gustavo Quintero, al doctor Luis Armando Tolosa, como siempre, a quienes nos acompañaron en estos diálogos. En este set, en este auditorio, se conectaron desde los tribunales, desde las universidades. Entonces los invitamos nuevamente el 4 de julio.